En la antigua filosofía estoica, se valoraba enormemente la discreción y el autocontrol. Los estoicos creían firmemente que hay ciertas cosas de nuestra vida que debemos mantener en secreto para cultivar la virtud y vivir una vida plena. En este vídeo, abordaremos algunas de estas cosas que siempre debes mantener en secreto, tomando esto como una guía para vivir una vida estoica y alcanzar la serenidad interior. 1. Tus metas y proyectos personales. Mantener en secreto tus metas y proyectos personales te permite trabajar en ellos, sin interferencias o influencias externas. La envidia y la crítica de los demás pueden ser obstáculos en el camino hacia el logro de tus objetivos, por lo que es mejor mantenerlos en silencio hasta que puedas llevarlos a cabo con éxito. 2. Tus dificultades y problemas personales. La filosofía estoica enseña que debemos tratar nuestras dificultades y problemas personales con sabiduría y aceptación. Mantenerlos en secreto nos permite reflexionar y resolver nuestros problemas, sin ser influenciados por las opiniones o el juicio ajeno. Además, compartir nuestras preocupaciones puede agravarlas y añadir más angustia a nuestra vida. 3. Tus buenas acciones. El estoicismo destaca la importancia de vivir según la virtud y hacer el bien a los demás. Sin embargo, esta filosofía también enfatiza la discreción en nuestras acciones virtuosas. No es necesario revelar constantemente nuestras buenas acciones, ya que esto podría estar impulsado por el deseo de reconocimiento o aprobación externa. Las buenas acciones deben llevarse a cabo por sí mismas, como resultado de una elección interior y no por la búsqueda de reconocimiento. 4. Tus pensamientos y emociones íntimas. El estoicismo nos enseña a ser el dueño de nuestros pensamientos y emociones. Para lograr esto, debemos aprender a mantener algunos de nuestros pensamientos y emociones íntimas en secreto. Compartir en exceso estos aspectos de nuestra vida puede crear dependencia emocional y una vulnerabilidad que podría ser explotada por personas malintencionadas. Además, tener un espacio de privacidad para reflexionar y procesar nuestras emociones puede fortalecer nuestra serenidad interior. 5. Tus logros y éxitos. Si bien es natural sentirse orgulloso de nuestros logros y éxitos, el estoicismo nos enseña a no buscar la validación o el reconocimiento externo. Mantener nuestros logros en secreto nos permite disfrutar personalmente de nuestras victorias sin buscar la aprobación o el aplauso de otros. Además, la modestia y la humildad son virtudes estoicas que se ponen en práctica al no alardear o exagerar nuestras acciones logradas. Amor fati, estoico.